ahora. Bé, continuem amb el programa. Passem ara, canviem de registre, passem a la banda de recerca del tema de la gestió del coneixement i de les comunitats de pràctica. Tenim la sort de poder compartir aquesta taula amb tres persones que estan treballant sobre el tema. Per una banda tenim el senyor David Rodríguez Gómez, que és professor de didàctica i organització escolar del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, que està treballant en temes de gestió del coneixement en el context educatiu i, de fet, la seva tesi versa sobre aquest tema. De fet, alguns dels resultats ho posaran. Després actuarà la senyora Francesca Canyes, que és llicenciada en Humanitats i és un mestratge en Societat de la Informació i del Coneixement, que ens presentarà una breu intervenció sobre el disseny, implementació i anàlisi de resultats de la comunitat virtual de pràctiques clínica orientada a la gestió del coneixement sanitari. I aquesta taula rodona la completarà la Sandra Sanz Martos, que és professora llicenciada en Filologia Hispànica i llicenciada en Documentació i ara professora de Documentació en la Universitat Oberta de Catalunya, que es parlarà dels elements que faciliten el funcionament de les comunitats de pràctica. Bé, sense més, comencem amb les intervencions. Quan vulguis. Buenos días. Después de la presentación de Luis tengo cierto reparo, hacia la mía. Es totalmente opuesta. Es decir, yo cuando pregunté, cuando Jesús me dijo, ¿quieres participar aquí? Digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues presenta tu tesis doctoral. Entonces lo que traje fue mi tesis doctoral. Precisamente la presentación que hice allí en aquel momento, que es seguramente uno de los actos más pomposos, arcaicos y oxidados que se puedan dar a la universidad, que ya es decir. Y, por tanto, bueno, después de ver toda esta vertiente práctica, veremos tal vez de los actos, repito, más académicos que se puedan dar en una universidad. Bien. Como se trataba de presentar la investigación, yo entendía esta investigación como todo un proceso de indagación e interrogación constante, por tanto no pensé mejor manera de estructurar esta presentación que a través de algunos interrogantes que espero que ayuden a orientar toda la exposición que haré. Hablaré de qué investigamos, donde los presentaré, pues todo el problema que me incidió, que me incitó a mí a tratar este tema de la creación y gestión del conocimiento. ¿Qué pretendemos? Donde expondré el objetivo que me planteé en el momento de plantear ese trabajo de investigación, de tesis doctoral, que se sabe, donde de alguna manera intentaré situar todo el constructo, todo ese marco teórico que envuelve, que rodeaba mi investigación. ¿Cómo lo hemos hecho? Esto lo pasaré rápidamente porque solo interesa a académicos, investigadores, es como planteaba yo la investigación y cómo se justificaba esa investigación. ¿Qué hemos descubierto? Pues algunos de los resultados, verán que hay muchos números, tampoco los trataremos en profundidad, simplemente comentaré los aspectos prácticos de esos análisis y finalmente algunas conclusiones que alcanzamos al finalizar el trabajo. Bien, como indicaba el título de la presentación, el ámbito que decidí abordar, que decidí estudiar, era precisamente el de la creación y gestión del conocimiento, entendida como tienen aquí, como yo la entiendo, como un fenómeno, yo explicaba, sociotecnológico, coherente con la planificación estratégica de las organizaciones, debe estar entendido dentro de la planificación de esa organización y que facilita, que promueve el conjunto de procesos sistemáticos que van desde la identificación, captación del conocimiento, su tratamiento, desarrollo, creación, socialización y su utilización. Todo ello, comentaba, que orientado tanto al desarrollo profesional de los miembros de aquella organización como de la propia organización, consecuentemente. Bien, como se trataba, como decía, de pues eso, un ámbito de estudio bastante amplio, bastante complejo, decidí centrarme únicamente en aquellos procesos de creación y gestión del conocimiento que tenían lugar en las organizaciones educativas y concretamente, como tienen en pantalla, en las barreras y facilitadores de esos procesos de creación y gestión del conocimiento en el ámbito educativo. Como cualquier investigación, este interés surgía de la identificación previa de un problema, y es que yo
después de unos años participando en otro proyecto de investigación también vinculado a la creación y gestión del conocimiento, vimos que, pues, que había una terrible escasez de implantación y éxito, sobre todo de los procesos de creación y gestión del conocimiento en organizaciones educativas, lo que de alguna manera justificaba, me permitía justificar a mí que me centrara en delimitar ese tipo de elementos, de qué determinaba el éxito de los procesos de creación y gestión del conocimiento en el ámbito educativo. Y por tanto, si era capaz, yo entendía que si era capaz de delimitar esos factores de éxito, podría explicar a los directivos por qué se tenía que utilizar la gestión del conocimiento y por tanto contribuir a su desarrollo. Bien. Justificaba este problema desde diferentes perspectivas, sociales, académicas, pedagógicas y profesionales, que no explicaré todas, simplemente, tal vez la social, que es que yo lo que planteaba cuando justificaba, cuando proponía esta investigación, que ante la cantidad de cambio y complejidad de cambios, tanto tecnológicos como sociales y productivos, las organizaciones no tenían más remedio que cambiar, y especialmente, porque era mi interés, las educativas. Siempre y cuando pretendieran ser organizaciones mucho más, como os he comentado aquí, más innovadoras, más creativas, más flexibles. Y eso es lo que me permitía justificar la investigación. Bien, llegamos a la segunda de las cuestiones que les planteaba. ¿Qué pretendemos? El objetivo de la investigación que presentaba no era otro que explorar, describir, comprender, analizar, explicar los factores condicionantes, es decir, las barreras y facilitadores de los procesos de creación y gestión del conocimiento en el marco de las organizaciones educativas. Y entendía estos factores condicionantes tanto como aquellos que limitaban como los que fomentaban esos procesos de creación y gestión del conocimiento. Bien, este propósito o este objetivo general yo lo concretaba en varios objetivos mucho más específicos, como por ejemplo el que tienen aquí, explorar la posible vinculación entre el desarrollo organizativo y los resultados de la creación y gestión del conocimiento, lo que me debía permitir responder a toda una serie de preguntas, de cuestiones que me planteaba al inicio, como por ejemplo, si podemos vincular la creación y gestión del conocimiento al desarrollo profesional y organizativo. Bien, dicho esto, como buen proceso académico, pues nos sugiere que cuando llegamos a este punto, una de las cosas que debemos hacer cuando nos enfrentamos a un nuevo objeto de investigación es precisamente hacer toda una revisión bibliográfica que nos ayude a situarnos y ver hasta qué punto esto que yo estoy diciendo pues ya se ha hecho previamente, tal vez como eso que he comentado, al salir de esas cajas que teníamos de esos departamentos estancos, mirar fuera y preguntarle, oye, ¿has trabajado esto alguna vez? ¿Has hecho algo? Más que nada para no reinventar la rueda y no repetir algo que ya estaba hecho. Pues bien, esto desde el ámbito académico le llaman revisión bibliográfica. Entre otras cosas. Considerando la complejidad de todo esto de la creación y gestión del conocimiento, como no podía ser de otro modo, la revisión bibliográfica se fue realmente compleja, estructurarla y organizarla por la cantidad de procesos organizativos y disciplinas que están vinculadas a esa creación y gestión del conocimiento, desde la psicología, la ingeniería informática, la documentación y muchas otras disciplinas. Espero que este diagrama que mostraré en forma de mapa de conocimiento ayude de alguna manera, en forma conceptual, ayude de alguna manera a entender cómo situaba o cómo entendía yo esa creación y gestión del conocimiento en mi ámbito. Yo me planteaba que para conocer o para llegar a conocer y delimitar esos factores de creación y gestión del conocimiento debía necesariamente conocer las teorías y principios de esa creación y gestión del conocimiento, si no, no tenía manera de llegar hasta sus condicionantes. Cuando continuaba leyendo, vi que no había manera de entender estas teorías y procesos de creación y gestión del conocimiento si no comenzaba a ver modelos prácticos de esa creación y gestión del conocimiento. Y, por tanto, me dediqué a revisar hasta 9 modelos de diferentes ámbitos de creación y gestión del conocimiento en administraciones públicas, privadas, españolas, extranjeras, educativas y no educativas. Y de ahí derivé un modelo de gestión del conocimiento propio que alguna vez ya he explicado aquí. También veía que era necesario ver las técnicas y tecnologías que se aplicaban en esa creación y gestión del conocimiento y que permitían compartir el conocimiento y crear conocimiento. Conforme seguí avanzando, vi que la mayoría de esos modelos, de esas iniciativas de creación y gestión del conocimiento se basaban en comunidades de práctica, vi que todas hablaban de un tipo de cultura específica, cultura colaborativa, y vi que muchas de ellas consideraban los modelos previos de capital intelectual como un buen modo, una buena manera
de medir ese conocimiento que se estaba generando con los procesos que utilizaba. Bien, todo esto, de alguna manera, constituía el núcleo de todo ese contexto que yo planteaba. Un núcleo que difícilmente se podía comprender o se podía justificar si no tenía en cuenta el contexto en el que tomaba importancia. Y es que yo planteaba que me interesaba y que era necesario trabajar la creación y gestión del conocimiento porque estaba directamente vinculado, porque promovía directamente los procesos de desarrollo profesional de todos los miembros de la organización en la que tenían lugar. Y que, por tanto, yo también justificaba que ese desarrollo profesional estaba directamente vinculado a los procesos de aprendizaje organizativo y a las organizaciones que aprenden, y que eso, a su vez, se vinculaba al desarrollo de la organización y a la generación constante de procesos de innovación. Pues bien, todo esto, y ahora sí, constituía ese bloque, esa salida afuera para ver de qué manera se encajaba la investigación que estábamos desarrollando desde la autónoma. A partir de esta revisión teórica, de estos planteamientos teóricos, yo justificaba mi investigación, y esta es la parte que les decía aburrida que saltaré. Al final, lo que interesa es que la investigación se trató en un estudio de 4 casos debido a esa escasez que decía, que comentaba antes, de experiencias de gestión de conocimiento. Nos resultó imposible, prácticamente imposible, encontrar suficientes experiencias de gestión de conocimiento en el ámbito educativo como para poder analizarlas. Y entonces, con la excusa de un proyecto que teníamos del Ministerio sobre la misma temática, lo que fuimos fue, a partir de la limitación de un modelo previo de gestión del conocimiento, ir implementando ad hoc y provocando que algunas organizaciones, después de explicarles, de insistir, de hablar con ellos constantemente, que aceptaran experimentar procesos de gestión del conocimiento. Y de todas ellas, yo seleccioné 4, que es de las que provienen todos los datos o todas las conclusiones que después mostraré. Una que era en Coyhaique, se trata de un municipio en el sur de Chile. Nosotros les propusimos, como organización municipal de centros educativos, poner en práctica un proceso de gestión del conocimiento en el que ellos trabajaban o intentaban mejorar los procesos de gestión educativa en toda esa comuna chilena. Un caso que se llamó DEWI, que tuvo lugar en mi Facultad de Ciencias de la Educación, en la que todos los miembros de la facultad trabajaron temas vinculados al nuevo espacio de educación superior, los nuevos títulos que tienen que surgir. Una tercera red que se llamaba DOCTO, en la que se trabajaban temas vinculados a los estudios de posgrado. Y una última red, RETAGE, en Uruguay, de un instituto de educación, en la que también se trabajaban temas vinculados a la gestión educativa. Bien, de todos estos, aquí falta una transparencia que ha saltado, pues recogimos datos de los directivos, opinión de directivos, opinión de moderadores y opinión de todos los participantes de cada una de las redes, que la media estaba alrededor de unos 25 participantes por reto, por comunidad. A partir de aquí, llevo una serie de análisis de contenido, discursos, redes sociales y estadísticos que me permitió alcanzar las conclusiones que ahora mostraré. Bueno, todo esto se desarrolló entre 2007 y 2009, con diferentes fases, desde la identificación del problema hasta las conclusiones. Y llegamos a los resultados. ¿Qué hemos descubierto? Bien, yo planteé diferentes tipos de análisis, como antes he mostrado. Unos descriptivos, que me permitían ver cómo valoraban esos procesos de gestión del conocimiento esas comunidades. En esta gráfica vemos que, en general, aunque sea por quedar bien conmigo, porque me conocía la mayoría de ellos, todos valoraban positivamente estos procesos de creación y gestión del conocimiento que les planteamos. Tal vez la red más crítica fue la de DEWI, que mostraba, pues, como vemos aquí, una mayor apatía hacia el proceso. Era una red en la que se debía trabajar necesariamente ese proceso, porque en el Ministerio nos dio un año para plantear los nuevos planes de estudio y, por tanto, era necesario participar. Seguramente no tenían mucho interés en ello, pero como era algo que tenían que hacer igualmente, pues lo hacían, independientemente de que les resultara interesante, oportuno o no. Como vemos en esta otra gráfica, la mayoría de organizaciones analizadas se situaban entre el segundo y un tercer nivel de desarrollo organizativo según un modelo de desarrollo organizativo que se había desarrollado desde nuestro equipo de investigación por el doctor Gairi, y que de alguna manera indica que todas las organizaciones analizadas son organizaciones que tienden hacia la innovación, que se preocupan por el aprendizaje organizativo, por la mejora, y que intentan, que no todas lo consigan, ser flexibles.
En esta otra gráfica, cuando les preguntamos a todos los usuarios sobre que nos valoren, que nos digan cómo ha funcionado ese proceso de creación y gestión del conocimiento desarrollado en gran parte a través de comunidades online, en general los resultados vuelven a ser bastante positivos, siendo tal vez el peor parado la dimensión tecnológica de esa gestión del conocimiento en el caso de Coyhaique. Algo explicable si tenemos en cuenta el tipo de infraestructuras que se encuentran en aquella zona, y es que constantemente tenían fallos de conexión, de acceso a la red. Cuando íbamos a los centros a preguntarles cómo se conectaban, nos decían que se conectaban en horas de trabajo, evidentemente, pero algún directivo nos decía que él llegaba por la mañana, enchufaba el ordenador a las 8 y tal vez después del almuerzo hacia las 2 de la tarde podía empezar a trabajar con el ordenador. Y claro, evidentemente era un problema. Después le preguntaba, bueno, ¿por qué no trabaja desde casa? Y digo, no, es que esto me lo están pidiendo desde la municipalidad, yo lo hago en el centro educativo, si a mí no me ofrecen la infraestructura necesaria, pues no puedo hacerlo. Esto de alguna manera explica que esta parte haya sido la peor valorada. En relación a los resultados finales, vemos que vuelven a ser bastante bien valorados. En este caso, lo que mejor se valoró fue la aportación que hacían este tipo de estrategias de gestión del conocimiento a la mejora de la formación de las personas que participaban allí y a la mejora del incremento de la colaboración entre ellas. Y acabando ya con esta primera parte descriptiva, el análisis, uno de los análisis de redes que llevamos a cabo, nos decían que sorprendentemente la red DEWIT, la roja, que es la red que mayor número de participantes tenía, era también la red con un índice de densidad inferior. Esto quiere decir que, a pesar de la gran cantidad de personas, únicamente el 29 o el 30% aproximadamente de interacciones, se producía únicamente el 30% de interacciones de todas las posibles. Es decir, había mucha gente, pero pocos de ellos participaban. Tal vez por esas dinámicas grupales que se producen, que cuando somos pocos, como nos vemos todas las caras, pues queda mal que no digamos nada. Pero si somos 50, pues porque yo no hable, pues tampoco va a ocurrir nada. Esto de alguna manera se tradujo a todas estas interacciones que se producían básicamente online. Bien, pasando ya al análisis de contenido que llevé a cabo de esas interacciones que tenían lugar en esos foros y en los blogs en los que trabajaban, vemos que las cuatro comunidades tuvieron un comportamiento bastante o sorprendentemente similar. De todo, los códigos que se utilizaron para analizar esas intervenciones son los de exploración de ideas, aquellos códigos asociados a mensajes en los que las participantes arrojaban ideas, arrojaban información, cuando revisaban un documento lo aportaban al resto de miembros, es el que más presencia tiene, y después todos los mensajes que tienen o que se vinculan de alguna manera a procesos de interacción social, de cohesión. Cuando yo menciono a otra persona, recojo lo que ha dicho otra persona, le animo a que participe, le felicito por su intervención, etcétera. Eran el tipo de mensajes que más se producían en esta red. Uno de los primeros o de las primeras observaciones que podemos hacer de este análisis es que únicamente en dos de las redes se llegaba al proceso final de un modelo cognitivo de construcción del conocimiento, que era la de su aplicación. Esto no quiere decir que en las otras dos redes no se produciera esta aplicación final del conocimiento. Al final es el sentido o el resultado, el objetivo al que tienen que entender estas comunidades, sino que simplemente no se traducía, no se explicitaba de forma escrita esa aplicación del conocimiento en los foros que yo estaba analizando. De hecho, una de las personas entrevistadas nos comentaba, pues esto que tienen en pantalla, es que realmente sí que le resultaba útil. Nos dice que realizando la síntesis vio que había mucha información relevante que podía servir en cualquier momento para realizar una investigación, ya que te ayuda a reflexionar sobre el proceso. Piense que estas comunidades, vuestros ciclos de gestión del conocimiento que nosotros aplicábamos, tenían una duración bastante acotada en el tiempo, de unos 4 meses en el mejor de los casos, y que los datos, por urgencia del calendario académico que me tenían asignado, los datos se recogían prácticamente de forma inmediata al finalizar el ciclo de gestión del conocimiento, con lo cual no había prácticamente tiempo para que, una vez finalizado toda esa discusión que tenían entre ellos, intentaran aplicarla, reflexionar y nos dijeran, pues sí, pues me ha sido útil, pues sí, pues me ha funcionado. Esto pasó bastante después.
Bien, bueno, estos son problemas de utilizar un PowerPoint 2007, uno 2003, que se superponen todos los movimientos. Bien, bueno, intenté clasificar toda la aparición de estos códigos por categorías en función de su frecuencia. Vimos que el que mayor presencia tenía en esos intercambios online era precisamente el que he comentado antes, de exploración de ideas, seguido por todos esos mensajes de interacción, de cohesión social, que antes también había comentado. Y finalmente, en la última posición, podemos encontrar toda una serie de mensajes de moderación y algunos de tipo social, emocional, de crítica, que no tenían mucha presencia, tal vez porque eran entornos profesionales en los que no tenían cabida pues críticas de tipo personal o expresiones o algún tipo de expresión de tipo emocional. Bien, me interesaba ver también en este punto qué porcentaje de las intervenciones correspondían al moderador y qué porcentaje correspondían al resto de participantes, que eran los principales roles que intervenían en esas comunidades. Y sorprendentemente, un tercio de todas las intervenciones corresponden al rol de moderación, cuando únicamente, oficialmente, una persona ejercía ese rol. Bien, continuando con esto, bueno, es más de lo mismo, llevé a cabo un tipo de análisis pues booleano que me permitía asociar determinados tipos de mensajes con ese proceso cognitivo que iba desde la identificación del problema, el arrojo de exploración de ideas, la integración de todas esas ideas y la aplicación. Y lo que nos dicen los modelos que obtuvimos es que se producirá todo este proceso siempre y cuando haya esos mensajes marcados con bolas de tipo social, de cohesión, de interacción y sobre todo mensajes de moderación de tipo intelectual y de tipo organizativo, en el que el moderador hacía resúmenes, aportaba nueva documentación, nos indicaba los periodos de participación, nos decía cómo participar, dónde participar y cómo hacerlo. Bueno, esto era un análisis de discurso que nos saltaremos, me quedan 4 minutos. Si os parece bien, pasamos a la última parte. Llevé a cabo una serie de análisis estadísticos, y esos análisis, y aquí sí que entramos ya en factores condicionantes, nos decían que existen básicamente 3 factores que condicionan enormemente el proceso o el resultado o el éxito de esa creación del conocimiento, que eran el de dirección. Por eso le preguntaba ante a Luis que bueno, qué tipo de proceso están haciendo con esos cambios de liderazgo, el factor cultural y el factor personas. Y de todos ellos, el más importante es el factor 7, personas, que según estos datos nos dice que el incremento de un punto de valoración o de nuestra intención en ese factor 7 personas provocaba o iba directamente asociada a un incremento de la probabilidad de creación del éxito en la creación del conocimiento del 524%. De alguna manera, constatando así pues lo que dicen otras muchas personas prácticas y teóricas sobre esto de la gestión del conocimiento, y es que al final al cabo depende de esas personas que este proceso tenga o no tenga éxito. Haciendo lo mismo con un indicador global de los resultados finales de esta creación y gestión del conocimiento, tenía que eran 5 los factores que realmente lo condicionaban. No solamente la creación del conocimiento, sino que todo lo que llevaba asociado ese proceso, ese tipo de estrategias, como la mejora de la colaboración, la mejora de la formación. Nos decía que los valores y los objetivos organizativos son fundamentales, eso que comentaba antes, de que tiene que estar asociado a la estrategia o a la planificación estratégica de la organización. Debe ser una organización encaminada hacia la innovación, hacia la mejora organizativa, etc. La dirección, nuevamente, y por supuesto las tecnologías, las personas y la propia planificación del proceso de gestión del conocimiento. Por muy bien que esté la organización, por muy interesadas que estén las personas, si el proceso no está bien planteado, pues evidentemente tampoco funcionará. Bien. Esta otra tabla lo que indicaba de alguna manera, a mí me interesaba ver hasta qué punto el desarrollo organizativo se vinculaba a la gestión del conocimiento, como antes he comentado en ese planteamiento teórico. Yo no podía ver de qué manera la gestión del conocimiento contribuye al desarrollo organizativo, ya que eso me hubiera supuesto pues dedicarle bastante más años para hacer un seguimiento con aplicaciones repetitivas de intervenciones de gestión del conocimiento y ver cómo la organización iba mejorando, pero sí que pude ver el efecto contrario, y es hasta qué punto el estadio o el momento o el nivel de desarrollo organizativo de la institución contribuía al éxito de la gestión del conocimiento. Y según estos datos, pues veía que el paso de un estadio organizativo a otro mejor o más adecuado a su contexto suponía un incremento de la probabilidad de éxito de esa gestión del conocimiento del 340%.
Bien, bueno, esto tiene que ver con la moderación, que creo que ya la han visto en varias ocasiones, no nos saltaremos y pasamos directamente a la parte de resultados. Bueno, comento esta última parte. Llevé a cabo un análisis de redes para ver realmente cuál era el papel de esa moderación, considerando los resultados anteriores de que un tercio de todas las intervenciones correspondían al de moderación. Según estas redes, lo que nos permitió constatar es que realmente, aunque la persona que ejerce la moderación se encuentra en el red o en el centro de esa red de interacciones, no es la persona que mayor poder aglutina según un índice de poder que utilicé aquí, típico de análisis de redes sociales. Y es que, por ejemplo, en el caso de Koyaike, P1 es la persona que ejerce la moderación. Sí, sí se ve. Bueno, sí, más o menos. Estaba efectivamente, esto es el núcleo de la red, y después encontramos pues toda otra serie de personas, de agentes, que realmente eran los que estaban en la red y aglutinaban el mayor índice de poder. Lo mismo ocurría con la red de Dewey, tenemos P1 aquí, en el centro de la red, y otros participantes con mayor poder, según este índice. En Dort ocurría exactamente lo mismo. Y la única excepción fue en esta última red, en la que pueden ver el núcleo era bastante reducido, había muy pocas interacciones, lo que obligó de alguna manera a la persona que ejercía la moderación a intervenir repetidamente, insistiendo, animando a participar, aportando documentación, y por tanto la convirtió evidentemente en la persona que más interacciones recibía. Bien, como ya me van a echar, algunas ideas rápidas de conclusiones. De todo el proceso del núcleo, del proceso de debate cognitivo que comentaba antes, que es el que realmente se lleva a cabo toda esa construcción del conocimiento, todos los mensajes de exploración de ideas y todos esos mensajes de negociación de significados, de acordar significados, de ver qué entiendo yo, qué entiendes tú, cómo podemos llegar a un punto común, eran los más importantes. También vimos un marcado carácter social de todas esas intervenciones, ya que todos los mensajes, como comentaba antes, sociales, eran muy importantes. Y todos los mensajes de orientación de tipo metodológico y de dinamización del debate también eran factores básicos en ese proceso cognitivo. A nivel de organización, los factores que resultaron de mayor importancia para el éxito de estas estrategias fueron, pues, como comentaba, he comentado ya, procesos y valores organizativos, las tecnologías, las personas, pero sobre todo nos salían la dirección, el estilo de liderazgo, el apoyo hacia ese proceso, la vinculación directa con el proceso resultaba fundamental. Bueno, aparecía la cultura organizativa como uno de los factores fundamentales, el desarrollo organizativo ya lo he comentado, y también nos comentaba en nuestro caso específico que la temática que se propusiera en esa comunidad era fundamental, si era más o menos atractiva o era más o menos atractiva para los participantes específicos en ese momento, la temporalización, qué calendario se establecía, si era muy apretado o si no era muy apretado, y sobre todo el calendario. La mayoría eran, recordemos, organizaciones educativas. Claro, nosotros teníamos que manejar dos calendarios diferentes, el que teníamos aquí y el que teníamos en el cono sur sudamericano. Y es que a nosotros nos iba bien proponer inicios de este tipo de comunidades hacia seguramente el mes de diciembre iniciarlo, pero resulta que ellos acaban el curso en febrero, con lo cual entre pues enero, que empiezan a acabar, y marzo, era como prácticamente inviable plantear nada, y todo eso rompía con muchas de las dinámicas planteadas. Bueno, y por mi parte creo que lo dejaré aquí, porque esto ya son algunas limitaciones del estudio que en otro momento pues, podemos comentar. Bien, y por mi parte es todo. Gracias.